Y la verdad, saber que hay muchísima gente que se quedó con las ganas de estar esta noche con nosotros. Bueno, seguramente lo van a estar viendo a través de la comunidad de su hogar. Por supuesto, claro que así será. Y cómo nos pusimos a recordar al doctor Sierra Flores, José Sierra Flores, con esta preciosa canción, que para mi gusto ya es un himno para esta región. Definitivo, ya está toda la gente, para conocimiento del público, la gente que está en casa, la gente que está hoy aquí en este precioso lugar. Detrás de bambalinas hay muchos artistas, músicos e invitados especiales también, que está, todo el mundo está. Todos queremos. Se te antoja, por supuesto. Pues cómo no, la banda municipal está a punto de cumplir, como ya habíamos mencionado, 116 años de fundación el próximo mes de noviembre. En estos años ha sido una escuela para muchos, pero muchos músicos durante generaciones, Maritza. Y bueno, pues actualmente la conforman 33 músicos de gran talento que les presentamos a continuación en esta primera parte para que los conozcan y los identifiquen. Pues bien, me permito iniciar en la flauta. Está Gabriel Pérez Escobar. En la sección de los clarinetes, Gonzalo Pérez Escobar. También está Gustavo Márquez Zúñiga. Miguel Rodríguez Delgado. Eduardo Montes. Abel Barrio. José Manuel Montes Juárez. Y por supuesto, también una bella con nosotros, Esperanza Díaz Vázquez. Bueno, pues bendita entre los hombres. ¿Verdad? Bueno, y también queremos presentarles a quienes conforman la sección de los saxofones. Ellos son Francisco Rivera Muñoz. Salvador Vázquez Alarcón. Y Salvador Vázquez González. En la sección de los barítonos en volúmenes entre sax y trompetas se encuentra Pedro Vázquez Cardoso. Bienvenido, Pedro. Y bueno, esto es solo el principio. Nosotros les vamos a seguir presentando más adelante a los demás músicos que conforman la banda municipal de Tampico. Mientras tanto, ¿qué le parece si escuchamos dos temas cargados de romanticismo? Medley Boleros 2 y homenaje Agustín Lara, ¿te parece? ¡Vámonos!